todos, buenas noches. Son las 9:03 de la noche y aquí estamos en Punto de Giro, el programa periodístico y de opinión de Telemedellín. Les recuerdo, antes de comenzar, una cosa muy importante, y es que ustedes también hacen parte de este programa y pueden estar conectados con nosotros a través de las redes sociales, a través de nuestro Twitter, arroba Telemedellín, y a través del hashtag Punto de Giro TM. Ahí vamos a estar conectados permanentemente durante este programa, que tiene un tema que es un poco difícil, álgido, un tema duro. Vamos a hablar hoy del aumento y del tema de los homicidios en Medellín en los últimos meses, desde diferentes perspectivas que nos han traído nuestros invitados de esta noche. Vamos a hablar de las causas, de los antecedentes, de las consecuencias, de las críticas a la política de seguridad de la actual administración, de cómo ven el tema los ciudadanos. Y para eso nos acompañan esta noche el secretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas, quien por supuesto nos trae la postura de la administración municipal, que como el mismo alcalde Federico Gutiérrez lo ha dicho, es una postura de mantener la cara a la ciudadanía, dar la cara y nunca ocultar las realidades. También tenemos hoy invitado a Juan Esteban Jaramillo, él es investigador del Observatorio de Derechos Humanos y de Paz del IPC, que nos viene a contar por qué hay ciertas críticas a la política de seguridad de la actual administración municipal. Nos acompaña Simón Molina, concejal por el Centro Democrático de la ciudad de Medellín, y Mario Montoya, personero encargado de Medellín en representación de Guillermo Durán, que es el personero titular. Así que, como les decía, el tema de hoy es el tema de homicidios, no solamente del panorama actual, que registra un aumento significativo del 12% en lo que va corrido de 2016, sino también de cómo se está enfrentando la situación, de lo que piensa la gente y de lo que se está haciendo para contrarrestar o cambiar esta realidad en la ciudad de Medellín. Empecemos precisamente, secretario, por ese tema. ¿Cómo está el panorama de seguridad en Medellín? Lo decíamos ya. Durante el 2015, Medellín cerró el año con 495 muertes violentas y con una tasa de 20 asesinatos por cada 100.000 habitantes, lo cual representaba la más baja en los últimos 40 años. Y hay una situación preocupante en este 2016, y es que van 339, solo 33 en este mes, y eso significa un 12% más en lo que va corrido de 2016. ¿Qué está pasando y cómo lo está enfrentando la actual administración? Bueno, todos los momentos de las ciudades son diferentes. Lo que nosotros vemos hoy en Medellín es incremento en el número de homicidios. Eso ocurrió hasta el mes anterior. Ya para este mes tuvimos una disminución año corrido, es decir, 2016 contra 2015, de un 10%. Y si comparamos el mes anterior con este mes, la disminución fue de un 26%. Eso, los programas y las estrategias no son de un impacto inmediato. Lo que hemos visto nosotros en Medellín es que hemos tenido un incremento en un tipo de delito que es el de confrontaciones entre grupos armados. Específicamente lo que tiene que ver con algunos inconvenientes que se han presentado en Castilla, con los mondongueros, los pájaros azules, Nuevo México. Y son unas estructuras que, en la medida en que una renta criminal se va atacando, ellos buscan otros escenarios diferentes para sustituir esa renta por otra. Vale decir, si uno de los ingresos que ellos tienen, por ejemplo, es el de la extorsión en menor cuantía, y se ataca frontalmente este negocio, ellos buscan otro sector en el territorio, cerca del territorio, donde puedan encontrar unos ingresos también en ese sentido, lo que genera una confrontación. El caso específico allí sucedió porque uno de los integrantes de uno de los combos se retira y empieza a trabajar independientemente para formar su propia organización. Eso ha generado 11 muertes hasta el momento en ese sector. Y tenemos en el centro de la ciudad también un leve incremento hasta el mes anterior. Y en los homicidios allí no son por enfrentamiento entre grupos delincuenciales, sino por convivencia. Es decir, el centro de la ciudad es donde más homicidios se presentan hoy en materia de convivencia. No en vano se han hecho intervenciones en ese sentido, pero si uno mira cómo ha venido evolucionando cada una de estas actividades, pues entonces también tiene que ir corrigiendo las estrategias. Hay unas que no han dado resultado.
hay otras que se están implementando. Ya, por ejemplo, tenemos acá, y como lo venimos haciendo y como fue el compromiso del señor alcalde, unas reuniones de seguridad diarias y establecidas en cada uno de los diferentes delitos. Se hace una reunión para analizar los homicidios, otras para analizar los hurto a personas, hurto a automotores, etcétera, y así se van haciendo una a una. Y también el análisis que se hace en lo que tiene que ver con grupos especiales en cada uno de estos delitos. Como todos sabemos, hay un plan nacional, que es el Plan Nacional de Seguridad por Cuadrantes, donde hay unos policías establecidos en cada uno de ellos, pero para poder controlar y para poder combatir todas estas rentas criminales, hubo que conformar unos grupos especiales. Esta semana estuvo el director nacional de fiscalías, el doctor Luis González, y estuvo el tercero al mando de la Policía Nacional, el general Rodríguez, quienes se han comprometido con la ciudad para que estos grupos especiales, especialmente lo que tiene que ver con incremento en inteligencia, ya empiecen a funcionar. ¿Qué pasa con todo este panorama? Que si nosotros esperamos a que la gente denuncie, pues estaríamos perdiendo el tiempo. Hay que construir confianza. Esa confianza se construye cuando hay una muy buena operatividad. Y esa operatividad, si no la tenemos, tenemos que sustituirla con inteligencia. Y eso es lo que han entendido las autoridades y se empiezan a ver los resultados donde ha habido capturas muy, muy importantes. Secretario, ese es el panorama desde la administración municipal, pero si le entiendo bien, el aumento significativo de homicidios en los últimos meses tiene que ver con que el 50% de estos homicidios están relacionados con esos enfrentamientos entre bandas delincuenciales. ¿Cuál es la lectura, personero encargado, que se hace desde la Personería de Medellín y más adelante desde la Academia, desde las investigaciones? ¿Cómo ven ustedes este panorama? ¿Qué es lo que está fallando o lo que está faltando en Medellín para que el tema pues siga en esa tendencia que venía de disminución de homicidios? Bueno, muy buenas noches, María Adelaida, a los invitados, a todos los teleaudientes que nos siguen a esta hora. Sí, efectivamente, nosotros como Ministerio Público, primero lamentar la pérdida de todas estas vidas que parte del conflicto que se vive en la ciudad, pues no tenemos más que rechazarlo. Nosotros destacamos la voluntad que el actual alcalde ha materializado en combatir estos fenómenos delincuenciales en la ciudad, pero creemos que hace falta más y que se mire desde un punto de vista de la articulación. ¿Por qué? Porque nosotros hoy miramos con preocupación que el faltante de fiscales, policía judicial, para que ese trabajo pueda ser articulado en su totalidad. Muchas veces todos los fenómenos no son investigados simplemente por la carga de los fiscales, la falencia que tenemos en el número de jueces. Entonces es muy difícil lograr unos resultados así se tengan unas políticas claras desde la administración y una voluntad. Nosotros seguimos haciendo observación, acompañando la administración en toda la tarea, siempre y cuando pues, se pretenda la protección de todos los derechos fundamentales de las personas, que es lo que más nos interesa. Juan Esteban, antes de comenzar a conversar en este programa, usted decía, bueno, el tema es duro, pero también hay cosas muy importantes y muy positivas que resaltar. Creo que su postura es, en ese sentido, pues de valorar el esfuerzo que se está haciendo, pero también tienen ustedes desde el IPC una crítica a la política integral de seguridad ciudadana de la actual administración. La han tildado en algunas cosas de populista, de que está pensando más en los resultados y en la coerción que en la prevención. Cuéntenos un poco la raíz de esa crítica y los argumentos que tiene. Claro, en primer lugar agradecerle a Telemedellín y a Timor Adelaida por invitarnos constantemente y saludar a los compañeros de mesa de la teleaudiencia. Yo creo que es importante hacer una aclaración. Nosotros como organización de la sociedad civil no somos una oposición a ninguna administración municipal. Nosotros lo que hacemos es unas observaciones con el ánimo de poder construir a partir de esas críticas que formulamos para tratar de mejorar lo que sucede e incluso pues, hay que señalarlo de manera clara. A nosotros nos interesa que le vaya bien a una administración municipal. Nosotros no estamos jugando por intereses politiqueros mezquinos de que le vaya mal a una administración. Lo segundo que hay que aclarar es que la crítica que nosotros formulamos no es a una particular administración municipal, sino a una serie de políticas de seguridad que se inauguraron desde el año 2000 en adelante
en la ciudad y que se han sostenido en el tiempo y que se han volviendo reiterativas y cíclicas en ciertas prácticas que no terminan por resolver los problemas estructurales de inseguridad y de violencia en la ciudad. En ese sentido, por ejemplo, cuando se habla de las fluctuaciones de los indicadores por ejemplo, de homicidios, hay un asunto muy importante, es que en el periodo 1991-2004 los homicidios en Medellín se han disminuido dramáticamente. Entonces nosotros miramos que hemos pasado de 395 homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿cierto?, a 27 homicidios por cada 100.000 habitantes entre el periodo 1991-2004, con dos periodos de alta intensidad, 1992-2002, 2008-2010, y pareciera ser que a partir de 2016 se inaugurará un nuevo periodo de intensidad. La pregunta más que por la cifra es por qué es lo que sucede, ¿cierto? Nosotros creemos que hay reacomodos de la criminalidad que explican precisamente estos fenómenos de intensificación del conflicto, y lo que nos da a entender estas fluctuaciones es que la variable que más pesa en el aumento de que aumenten y disminuyen son las mismas dinámicas internas de los actores armados, y que las políticas de seguridad lo que muchas veces terminan haciendo cuando se fundamentan en la represión, en la criminalización, es acentuar los problemas, es agravarlos. Y por otro lado, mientras disminuyó el homicidio en la ciudad, aumentaron las tasas de desplazamiento o las tasas de extorsión. Entonces lo que nos va mostrando es que mientras disminuye un indicador, aumentan otros y surgen nuevas formas de coerción que también dan cuenta del problema que deberíamos de tener en el centro de la discusión, es el problema del control territorial que las estructuras armadas han desarrollado en la ciudad. Entonces nosotros pensamos que los modelos cuantitativos son muy importantes, pero hay que complejizar el análisis porque desde donde se está partiendo, en primer lugar, se están omitiendo indicadores relevantes. Entonces el año pasado termina la administración municipal de Aníbal Gaviria celebrando que disminuimos los homicidios, entre otras cosas, que creo que eso es una gran paradoja, que celebremos que disminuyan los homicidios, porque creo que un solo homicidio nos debería movilizar. Antes de que usted continúe, yo quisiera preguntarle al concejal precisamente por ese tema de percepción, porque lo decía ya Juan Esteban, la percepción de la gente no siempre refleja pues como la realidad de lo que está pasando en términos de indicadores, como él lo mencionaba. Y por ejemplo, en las administraciones pasadas, mientras disminuían los homicidios, aumentaban otros delitos como el robo, la extorsión y otro tipo de delitos. ¿Cuál es la visión que tienen desde el Consejo y cómo están trabajando ustedes también de la mano con la Administración Municipal para cambiar esta realidad? Bueno, María Adelaida, un saludo especial, un saludo a todos los televidentes. Yo creo que es muy importante lo que dicen los compañeros, porque el tema de seguridad tiene que ver con una visión integral. Todos los delitos están conectados. Las organizaciones criminales de esta ciudad también están conectadas. Y yo creo que desde el Consejo hemos dado un espaldarazo al alcalde Federico Gutiérrez y al secretario Gustavo Villegas, votando 20 de los 21 concejales de manera positiva el plan de desarrollo y lo que también en materia de seguridad allí se planteó. Dimos grandes debates en el Consejo pidiéndole a la administración que aumentara el presupuesto en seguridad, un presupuesto que duplicamos con respecto a la administración anterior, lo que significa el compromiso que tiene el alcalde en esta materia. Recuerden la cifra, la anterior administración fueron 400.000 millones y está cerca de los 800 mil millones de pesos que hemos aprobado para este cuatrenio. Pero además eso también va acompañado de una muy fuerte política social, ¿cierto? También este es un gobierno que va a invertir muchísimo en educación, en salud, en medio ambiente, en otros aspectos y en otros campos que tienen que tener esa visión de integralidad que hablábamos hace un rato. Pero yo creo que además de todo, y hablando un poco de lo que decía nuestro compañero Juan, es que hay que celebrar que el alcalde Federico Gutiérrez desde el primer día ha dicho que este es un asunto que no se va a esconder y que él ha salido, y lo mismo que el secretario, a hablar con la realidad de la ciudad, admitiendo las cifras que están pasando. Miren cómo el secretario con mucha tranquilidad nos cuenta cuáles son las peleas que hay entre organizaciones criminales, quiénes son, cómo son los nombres, porque también hay que visibilizarlos. Entonces me parece que ese es un asunto bien importante, porque nosotros conocemos en administraciones anteriores que se tapaban las cifras
sobre los delitos, especialmente sobre homicidios. Muchas veces se ha hablado en esta ciudad sobre pactos de bandas criminales y entonces se disminuyen así los homicidios. Y me parece que ese tema de hablarle con claridad a la ciudadanía, de enfrentar esos temas y de hablar sin ningún tapujo, es bien importante para poder uno realmente tomar las decisiones acertadas y poder atacar esos delitos como debe ser. Ese poner la cara, como lo ha dicho el alcalde Federico. Hablemos, secretario, invitados, de las zonas más álgidas. Ha habido un recrudecimiento del tema, no solamente en los corregimientos o en el corregimiento de San Antonio de Prado, si no estoy mal, sino también en comunas como Castilla, como La Candelaria, como usted mismo lo decía, el centro de la ciudad, pero también en Robledo, donde el problema está bastante fuerte en los últimos días. Tuvimos en agosto uno de los puentes más violentos del año en estas comunas. Cuéntenos por qué en estas zonas se está recrudeciendo el tema de los homicidios. Tiene que ver también, obviamente, con el control territorial de las bandas y el microtráfico, pero ¿qué más está pasando de fondo en estas comunidades? Bueno, lo que pasa es que la parte de que tiene que ver con la división territorial que es la policía, denomina a Castilla como un territorio muy grande. Yo le puedo decir, es casi todo el occidente de la ciudad. Entonces, cuando dicen... todo el noroccidente. Claro, esto es lo que está sucediendo en Castilla. Y entonces empezamos a estigmatizar nuevamente, así como lo hicimos en alguna oportunidad con la Comuna 13, ahora es con Castilla. Entonces, lo que ocurre en Castilla, lo que ocurre en 12 de octubre, lo que ocurre en Robledo, en Pedregal, lo que ocurre en La Paralela, en todos los sectores. Como se llama Castilla, la división territorial de la policía, nosotros de pronto estamos haciendo algo que no debemos hacer. ¿Qué es lo que sucede? En el sector específico del barrio Castilla está esa confrontación entre esos cuatro grupos delincuenciales. Allí esos 11 homicidios han sido por confrontación. En Robledo se viene construyendo en la parte alta de Nuevo Occidente, unas urbanizaciones donde las personas que no cuentan con vivienda, los desplazados, los que se mueven porque se va a construir alguna obra, están allí establecidos. Y ahí, pues yo digo que eso es muy heterogéneo. Problemáticas sociales. Y el problema grave que tenemos allá es de convivencia. Entonces, mire, aquí no es de atacar la persona que está cometiendo el delito, sino la organización completa. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando decíamos, es que Medellín salió de las 50 ciudades más violentas y el único indicador es el homicidio. El homicidio. Gravísimo. Eso no es, porque es que violencia no es solamente homicidio. Y como lo decía Juana ahorita, nosotros... De hecho, la convivencia es la segunda causa absolutamente de muertes violentas en la ciudad. Sí, señora. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Dónde está la integralidad? Primero que todo, no es solamente la represión, sino que vamos también con todos los componentes sociales y llegamos allá a esas comunidades haciendo lo propio. Pero a la vez también es ese crimen, ¿por qué se causa? ¿Y la renta criminal cuál es? Si nosotros no acabamos con la renta criminal, no hacemos nada. Entonces allí se presentaba, por ejemplo, el cobro de una microextorsión a todos los apartamentos del sector. Entramos nosotros, se llegó con inteligencia, se capturaron las personas y ¿sabe qué pasó los 8 días? Se incrementó el hurto de motos. Entonces, claro, ellos van reemplazando una por unas el otro. Por otras. Lo que nosotros no podemos hacer es simplemente coger uno porque ya sabemos lo que sucede con esas organizaciones. Se cogen las cabezas inmediatamente. Hay otro que asciende. No sé si le puedo hacer una observación, secretario. Sí, por supuesto, sí. La idea es que conversemos y no sí, que siempre yo creo esperemos que hay un a darle la palabra. Muy importante en esa idea de integralidad. Yo creo que, y nosotros creemos que hay una confusión con el concepto de integralidad, porque la integralidad tal cual quedó plasmada en el plan de desarrollo y en lo que se ha venido desarrollando, y no solamente por esta administración, sino por administraciones pasadas, parte de confundir problemas e intervenirlos con la misma estrategia. Entonces, cuando usted señala, por ejemplo, el problema de la convivencia en la ciudad, es un problema cultural. Es un problema de que hemos acentuado formas culturales machistas, patriarcales, ¿cierto? Resolvemos los problemas tratando de mostrar quién es el más macho, el más hombre, ¿cierto? El más berraco.
y además encontramos correlatos de eso en nuestra cultura en diferentes escenarios. Entonces, eso no se va a resolver con policía ni con fuerza pública. Tienen que haber intervenciones integrales, ¿cierto? Que intervengan los fenómenos educativos, por ejemplo. Estamos de cómo desde el escenario de la escuela, ¿cierto?, generamos una cultura diferente, no machista, que reconozca a la mujer en ese escenario. O, por ejemplo, el tema del espacio público, que ha sido uno de los asuntos donde más se han presentado resultados en términos positivos de la política de seguridad. Ese es un conflicto por el uso del suelo histórico en la ciudad, que venimos aplazando y aplazando y aplazando, y siempre llegamos, e incluso yo creo que eso no es ni siquiera un tema de la Secretaría de Seguridad, ni un problema de una política de seguridad. Que eso pueda mezclarse, perdónenme, consejero, okay, que eso pueda mezclarse con fenómenos de criminalidad, no nos puede conducir a que terminamos entonces convirtiendo a sujetos que encuentran en la informalidad sus posibilidades de subsistencia, a atacarlos a ellos, ¿no? Hay que protegerlos en esos entornos y mirar cuál es la solución para resolver ese conflicto. Ahora le cuento los casitos en ese sentido. Pero claro, yo sí difiero un poco de esa visión. Entiendo lo que dice Juan, pero yo sí creo que en este plan de desarrollo hay una verdadera política integral, no solo en materia de seguridad, porque uno de los grandes componentes que tiene el plan de desarrollo Medellín Cuenta con Vos es el de la confianza ciudadana. Y es precisamente lo que queremos, es cambiar también ese chip cultural que ha tenido la ciudad, donde aquí ha habido una convivencia con la delincuencia, donde esa herencia nefasta que nos dejó el narcotráfico ha permitido que los referentes sociales en los barrios de Medellín estén equivocados. Pero yo creo que si vos revisás el plan de desarrollo en Medellín, en la Secretaría de Seguridad hay programas para los jóvenes que quieren deporte extremo, el programa de adrenalina. En fin, o sea, nosotros sí estamos teniendo una visión mucho más amplia en ese plan de desarrollo, que no únicamente tiene elementos de cohesión y de fuerza. Pero hay muchísimos programas, y el tema de la confianza ciudadana, que transversaliza todas las líneas del plan de desarrollo, precisamente lo que quiere es eso, que no solamente el tema de seguridad sea visto desde esa óptica, sino que nosotros podamos generar un montón de oportunidades que son necesarias generar en la ciudad para nuestros jóvenes y para las personas, para poder arrebatarlos, digamos, a esas organizaciones criminales. Y eso es un tema a largo plazo, esa transformación cultural y de cambiar, sí, como lo decía, del miedo pasamos a la esperanza, ahora de la esperanza pasamos a la confianza. Usted iba a hablar de unos casos específicos. Uno específico para que el televidente entienda. Mira, ¿qué pasó en el Parque de Río? En el Parque de Río, no se intervino porque se nos ocurrió que allá debía ser, sino aquí tenemos un sistema de información como no lo tiene ninguna ciudad en el país. Muy bien valioso, implementado, sí, el CIS. Entonces nos dicen, el sitio donde más celulares roban en Medellín es en el Parque de Río, en la 50 con la 50. Allá, es decir, en el centro de roban el 50% de los celulares, y el 50% de 50, o sea, el 25% de toda la ciudad se lo roban en la esquina. Hicimos la intervención. 170 personas había en el Parque de Río. 170 de los cuales había todas las actividades criminales. Allá había explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Había venta de licor adulterado, prostitución, otros aspectos del espacio público, como tráfico de estupefacientes, etc. Empezamos a trabajar con ellos, a caracterizar cada una de esas personas. Hoy el Parque de Río está limpio, ellos no se desplazaron para otra parte. 60 de esas personas hoy han sido reubicadas en sitios, en casetas que ya están establecidas por la administración, o sea, se legalizó su actividad. Los ilegales pues no van a estar. Unas personas de esas están trabajando en obras del municipio de Medellín, otras están estudiando, y a otras, con el acompañamiento nuestro, se les otorgó un crédito en el Banco de Oportunidades para que formalicen un negocio. Es eso, cuando hablamos de integralidad, hablamos no solamente de proteger el espacio público, sino de darle oportunidad a las personas. Porque no hacemos nada sacando estas personas de allá, muchos de ellos sí necesitan el trabajo, pero no precisamente en el espacio público, sino les damos otras opciones diferentes. Y esa es la manera que nosotros, como nosotros entendemos la integralidad. ¿Cómo va a ir usted a un territorio, como nos pasó, por ejemplo, en el sector de Altavista, a decir, vamos a un inconveniente grave, muy grave, un enfrentamiento de uno de los combos con la autoridad,
tuvo que llevar hasta esa la fuerza del GOES, que es, digamos, lo más poderoso que tiene la policía para controlar situaciones de este estilo. Y usted ve un sitio donde estaba proyectada un buen comienzo, que es la atención de los niños de 0 a 5 años. Inconcluso, ¿qué confianza vamos a generar? Se llegó con todos los componentes, terminando el centro, haciendo un censo de los niños que no estaban estudiando, mirando cómo estaban en materia de formación y de educación, qué les faltaba en el espacio público, cómo era la composición social de ese sector. Y así es como pretendemos nosotros construir la confianza, llegar a las comunidades y hacer presencia institucional. Corrijo entonces, yo dije ahora San Antonio de Prado y es en el corregimiento Altavista. De Altavista, sí, donde señora. Se presentó recientemente claro. Este hecho, pues que dejó una persona muerta y tengo entendido que 8 heridos, enfrentamiento entre la fuerza pública y una de esas sí, bandas. ¿Cuál es la banda de ese sector chivos. De Altavista? Son los chivos, los chivos. Pájaros, los pájaros. Vamos a hacer una pausa, señores, ya regresamos en Punto de Giro. Les recuerdo, pueden escribirnos a través de Twitter con el numeral Punto de Giro TM, hashtag numeral Punto de Giro TM, o en arroba Telemedellín. Conversemos sobre este tema de los homicidios y de la seguridad en la ciudad. Ya volvemos. Regresamos a Punto de Giro. Hoy estamos hablando de los homicidios en la ciudad de Medellín, del aumento del 12% en este año, de las estrategias implementadas desde la administración municipal para contrarrestar este delito. Y estamos también con el personero encargado de la ciudad de Medellín, Mario Montoya, que nos quiere contar por qué desde el punto de vista de la personería es muy importante cómo se ha ido fortaleciendo desde la institucionalidad, pues esa precisamente institucionalidad en el territorio. Cuéntenos de eso de la personatón y cómo realmente la ciudadanía pues ya no tiene que acudir a bandas, a grupos delincuenciales, sino que puede acudir a la institucionalidad para resolver problemas de convivencia y de seguridad. Bueno, sí, el señor personero de la ciudad tuvo una idea y es precisamente la personatón. Ya tenemos dos versiones, una realizada en la Comuna 1 y otra en el sector del Picacho. Próximamente el 10 de septiembre estaremos en el corregimiento de Altavista. ¿Qué hemos notado? Y lo importante es descentralizar los servicios de la administración y toda la institucionalidad hacia estos sectores que han sido golpeados por la violencia. Nosotros, cuando se tramitó el plan de desarrollo en el Honorable Consejo, se hizo un seguimiento por parte de la personería y vimos una posibilidad muy grande y que yo sé que va a impactar a toda la comunidad de esta ciudad. Porque precisamente lo que busca es un fortalecimiento de la institucionalidad, de llevarla a todos estos sitios donde ha habido carencia de ciertas instituciones. ¿Qué ha sucedido históricamente y que lo hemos percibido? En muchos de los aspectos, las problemáticas que entre la comunidad acaecían, no se acudía en muchos casos a ciertas instituciones de la municipalidad, de la misma justicia, sino que esos casos eran dejados a los combos, a las personas que delinquían en estos apartes, y creemos que ese plan de desarrollo va a ser un instrumento importante donde vamos a generar otra vez confianza a la comunidad, de que vuelvan a confiar, de que se arrimen a la institucionalidad para que haya una convivencia que impacte realmente todas estas comunidades. Volvamos al tema, secretario, de lo que se está haciendo distinto en esta administración municipal. Anteriormente hablábamos de aumento de cámaras de seguridad, unidades de fiscalía especializada, un gaula metropolitano, secretaría de seguridad, cuerpo élite de objetivos en valor, o en alto valor. Ahora hablamos de aumento de policía en ciertas zonas como esa noroccidental de Medellín, de 200 a 500 en Robledo. Hablamos también del batallón de operaciones urbanas del ejército que ha anunciado el alcalde Federico Gutiérrez y de un grupo especializado en homicidios para ir en busca no solo de los cabecillas, sino de las bandas completas. Cuéntanos un poco de estas estrategias y de lo que se está haciendo distinto en estos meses que van de la administración de Federico Gutiérrez. Bueno, lo primero es que lo único que hay que atacar no es el tema de la disminución de homicidios, sino también de todos los otros hechos de criminalidad, como son, por ejemplo, hurto a personas. Hurto a automotores, en automotores están los carros y están las motos, lo que tiene que ver con explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, lo que decía ahora Juan Esteban, la desaparición forzada,
de todos esos grupos o todos esos hechos tienen un grupo especial, tienen un grupo con fiscales, con policías, con investigadores, y lo que nosotros hemos planteado es que conjuntamente con la fiscalía, la policía y la judicatura conformar unas alianzas muy importantes para que todos y cada uno de estos delitos vayan disminuyendo, pero siempre atacando la renta criminal. Por ejemplo, donde se encuentre una plaza de vicio, ese inmueble es objeto de extinción de dominio. ¿Sabe cuántos jueces de extinción de dominio hay en Colombia? 3. En Antioquia no hay. Entonces, cada vez que empezamos a trabajar en ese sentido, pues hay que esperar. Y lo que más les duele a los delincuentes es que le quiten las propiedades. A ellos, pues, que los lleven a la cárcel y eso, pues yo creo que ya están muy acostumbrados. Pero ya cuando les tocan su patrimonio, ya la cosa es bien distinta. Entonces, ese es el trabajo que nosotros estamos tratando de adelantar. Y por el otro lado, la integralidad de lo que hablábamos ahora, en que no solamente se llega con la fuerza pública, con todo lo que hacemos de apoyo y soporte a la policía y al ejército, sino que se llega también con todos los programas y con toda la oferta social del municipio. Hay una parte muy importante que hay que aclarar. Lo de la policía militar, o sea, los grupos especiales de policía militar, eso no es atribuible a algo que se hubiera inventado el señor alcalde. Es que esa es la estrategia del ejército, porque el ejército ya... A nivel nacional. Va a dejar de operar, sí, a nivel nacional. Claro, ahora en el posacuerdo. Ellos van a dejar de operar muchísimo en el nivel rural y ya tienen que intensificar su labor en el nivel urbano. Es lo que estamos haciendo nosotros, por ejemplo, ahora de controles. Se hace conjunto. Se hace conjuntamente policía y ejército, bajo el mando de la policía, quien sabe, de seguridad ciudadana. Entonces, eso es muy interesante. No es que se vaya a militarizar la ciudad. Es muy importante contarle a la gente, porque, por ejemplo, ayer veíamos al alcalde, lo veíamos a usted, a algunos concejales, en esa inauguración de esa base militar Las Tinajas en el centro oriente de Medellín. Es muy importante aclararle esto a la ciudadanía, concejal. Yo creo que vale la pena también mencionar una cosa muy importante que está haciendo esta administración, y es la articulación de todos los actores en este tema de la seguridad. Nos hablaba Gustavo ahora de unos consejos de seguridad diarios. Tienen otros que son semanales, ya más detallados, pero ahí está permanentemente la fiscalía, está la policía, está el ejército también participando de esos consejos de seguridad. Y esa articulación es la que les ha permitido a ellos y a esta administración tener un gran detalle de los delitos, de cada uno de esos delitos. Eso es lo que les permite identificar muy bien que el 47% de los homicidios obedece a peleas entre organizaciones criminales, que el 17% es por problemas de convivencia, que el 7% es por temas de delincuencia común. Y eso se lo ha dado esa articulación, precisamente ese nivel de detalle, ese estudio conjunto de cada uno de esos homicidios que están sucediendo en la ciudad. Si usted averigua el dato sobre homicidios en una ciudad como Bogotá, la fiscalía le da un dato, Medicina Legal le da otro dato, la policía le da otro dato. En Medellín no pasa eso, porque hay una gran articulación de cada uno de esos actores. Y me parece que eso es muy importante, y eso es lo que finalmente nos da esa alimentación al sistema, al SISC, el Sistema de Información de Seguridad y Convivencia, que es ejemplo y que además les arroja una información muy valiosa para poder tomar medidas acertadas para combatir esas diferentes tipologías de homicidio que hay. Juan, usted quería decir algo. Sí, yo creo que, con respecto al tema de los... Claro, incluso yo creo que cuando conversamos del tema de la integralidad, y lo digo pues con todo el respeto, terminamos hablando de lo mismo, ¿cierto? Policía, fuerza pública, articulación de organizaciones de seguridad y justicia. Obviamente tenemos una diferencia sustancial que no creo que hayamos a zanjar pues en este escenario, pero sí creo que es importante plantear qué es lo que nosotros entendemos por integralidad. Y es una concepción que hemos construido con las comunidades que habitan los diferentes territorios. Recuerdo que en un ejercicio que se hizo hace varios años, cuando se le preguntaba a la gente por lo que era la seguridad,
decían cosas absolutamente distintas a las que tradicionalmente se abordan en la administración municipal o en las administraciones municipales. Sus principales problemas los centran en asuntos económicos, laborales, más que en los problemas de control territorial. Entonces, digamos que ahí hay un asunto en donde se está planteando que la agenda de seguridad no se agota solamente en el problema de atacar estructuras criminales, sino también de ofrecerle a las personas una alternativa real de bienestar. En ese sentido, creo que uno de los asuntos bien importantes es que tenga que abrirse, vamos a tener que abrir un debate que exceda una administración municipal para construir una estrategia de seguridad de sociedad, de ciudad, que permita superar estos asuntos y que incluya las diferentes agendas que las diferentes comunidades, la multiplicidad de personas que habitamos este territorio, tienen y han construido. Entonces, digamos, no es lo mismo los problemas de seguridad para una mujer o para un joven o para un adulto mayor, ¿cierto? Y eso va marcando diferentes agendas. No es lo mismo para la población LGTBI. En ese sentido, creemos que un primer paso es desarrollemos primero un diálogo abierto y plural y no simplemente digamos que ya sabemos cómo se resuelve este asunto. Pero además de eso, creo que es muy importante, ¿cierto?, que tengamos en cuenta que el problema de la seguridad no es un problema de las zonas periféricas o marginales de la ciudad, sino que abarca problemas mucho más complejos como son los fenómenos de lavado de activos, ¿cierto? En donde creo que esta es una de las primeras administraciones que se preocupa por empezar a involucrarse y analizar este asunto, pero no es el problema de las rentas, es el problema de cómo dineros ilegales terminan y se diluyen en las economías formales. Entonces, la DIAN hace poco da un dato para el país muy preocupante, $22 billones ingresan a la economía formal provenientes del lado de activo y solamente se recuperan 2 billones. ¿Cuánto en esta ciudad sucede eso? Que haya un crecimiento tan acelerado de sectores inmobiliarios, del sector automovilístico, ¿cierto?, y una serie de sectores que van marcando unos consumos exagerados en una ciudad que sigue mostrando todavía ni problemas de exclusión, de desigualdad y de pobreza, da cuenta de que muy seguramente nosotros tenemos fenómenos muy acelerados del lado de activos que tenemos que intervenir, porque esos son los que terminan oxigenando a estos actores armados. Es decir, que un pelado de un combo en Altavista exhiba un arma como las que exhibieron en estos enfrentamientos, nos debe llevar a la pregunta es, no por qué ese joven tiene esa arma, sino qué poderes en esta ciudad de tipo económico y político están detrás de esos actores para que ellos tengan ese tipo de armas y tengan la capacidad de confrontar con la fuerza que lo hacen a la fuerza pública. Usted habla de ese punto concreto del lavado de activos. Hablemos de otras problemáticas de seguridad concretas. Por ejemplo, en Belén y Guayabal, la problemática más fuerte es el robo de vehículos, tengo entendido. La Candelaria, como lo decíamos, homicidios y hurto a personas y establecimientos. Castilla y Robledo, disputas entre bandas. Ustedes decían, no segmentemos la ciudad en términos de las problemáticas que se viven. Pero cuéntenos específicamente detalles de lo que está pasando con hurto de vehículos, con hurtos a personas y establecimientos en el centro y específicamente también cómo prevenir, porque la comunidad quiere saber, bueno, qué se está haciendo y nosotros cómo también nos cuidamos y somos corresponsables del tema de la seguridad. Muy bien, pero voy a contestar una pregunta. La UIAF es la instancia de la Fiscalía que tiene que ver con el lavado de activos. Uh-huh. El primer convenio que va a hacer por fuera con la administración va a ser con nosotros. Importantísimo. Eso se combinó ayer, sí. Porque si no atacamos el lado de activos, ahí no hay absolutamente nada. En eso estamos de acuerdo. Y en lo que estamos de acuerdo también, pero hay que profundizar un poco más, es en que nosotros sí entendemos el tema de la integralidad, no solamente de la seguridad, no solamente atacando con la fuerza pública, sino cómo hacemos nosotros para que en todos aquellos territorios donde las personas no reconocen la institucionalidad, lo hagan, pero porque sienten el apoyo para poder construir un proyecto de vida. Pero no lo sienten. Eso es, pero es que eso hay que hacerlo. Y una razón, nosotros no nos estamos inventando aquí absolutamente nada, lo que estamos cogiendo es todo lo bueno que vemos que han hecho las administraciones anteriores, reforzarlo y mejorarlo. Uh-huh. Cuando entendemos la integralidad, ojalá eso no fuera un proyecto de gobierno, ojalá eso fuera un proyecto de ciudad, que la ciudad lo acoja. ¿Y cómo hacemos eso? En el momento en que la ciudad lo acoge, no va a permitir jamás que se lo quiten. Si esa política funciona, nos la van a quitar.
Permítame, le digo algo, secretario, con ese asunto. Vea, hay en la ciudad, además de estos problemas de criminalidad, que creo que es lo valioso que hay que resaltar, hay iniciativas ciudadanas y comunitarias muy importantes que le restan realmente, es así, desde la civilidad, desde una cultura de los derechos humanos, espacio a fenómenos de violencia y criminalidad. Jóvenes en procesos culturales y artísticos, mujeres en procesos de constitución de huertas, etcétera, etcétera, que siguen estando al margen de los procesos de desarrollo de esta ciudad y de las políticas de seguridad. Y cuando le digo que siguen estando al margen de las políticas de seguridad es porque están constituyendo formas de economía sociales y solidarias que reconstruyen tejido social y solidaridades entre la gente, que les plantean a los jóvenes de nuestros territorios alternativas económicas diferentes a la ilegalidad, que merecerían, ¿cierto?, ser incluidas, no para intervenirlas y restarles su autonomía y su fuerza, todo lo contrario, para que las fortalezcamos. Yo sé que la administración ha pensado algo en eso, pero tenemos que tener una intervención mucho más decidida y creo que habría que subordinar no estas políticas a la estrategia de fuerza que se exhibe hoy en día, sino todo lo contrario. Por eso le digo que tenemos una diferencia en la integralidad, porque para nosotros es más importante que se fortalezcan las políticas sociales y de derechos humanos y que las políticas de intervención de fuerza estén subordinadas a eso. No, pero hay que hacerlas, pero claro, en una ciudad donde estamos está diciendo que va primero. Claro, para ustedes va primero la intervención social, pero para la administración. De la mano. Yo creo que la intervención social se está haciendo. Este es un plan de desarrollo que tiene muchos programas y bastante presupuesto para asuntos sociales. Pero en una ciudad como esta, donde es que lo que hay que entender es que en Medellín hay organizaciones criminales muy fuertes, con mucho dinero. Ese dinero les da poder militar y ese poder militar les da control territorial. Y ese control territorial es que nosotros tenemos que combatir, porque verdaderamente ese es el que le da a ellos la capacidad de cometer muchos delitos, de extorsionar, de hacer microtráfico, en fin, un montón de delitos en esas zonas que controlan. Por eso cuando tú hablas ahora, Juan, de que la gente, cuando le preguntan por seguridad, puede que responda a muchas otras cosas. Uno no es sino ir al estudio de Medellín, cómo vamos, y la gente se siente más segura en su barrio que en el resto de la ciudad. Pero eso tiene un tema de fondo muy complicado, y es que los ilegales son los que les proveen la seguridad en ese barrio. Claro. Y yo por eso sí creo y celebro toda la decisión del alcalde, toda la decisión de esta administración de ir a atacar el problema y de enfrentarse con ellos. Es que aquí ha pasado en el pasado que digamos, se ha agachado la cabeza y se ha dicho más bien hagámonos pasito. Todos esos homicidios que se han disparado entre organizaciones criminales obedecen precisamente a que la administración los está incomodando, a que los está haciendo reorganizar, a que está haciendo que cambien sus actividades delictivas en unas zonas. Y por eso es que está pasando eso en esta ciudad. Pero eso obedece a una política de decisión de liderazgo que va desde la cabeza del alcalde de la ciudad y que yo creo que lo ha mostrado desde el primer día con mucha decisión. Personero, ¿qué dice la gente? Sí, yo ¿usted creo, en contacto día María a día Belena, con la que ciudadanía? Es importante rescatar un asunto, y es que yo creo que el concepto de seguridad fue bien interpretado por la actual administración, porque yo creo que el concepto de seguridad no se llevó únicamente al aspecto militar, porque cuando usted revisa el plan de desarrollo de aspectos importantes en infraestructura, en educación, en salud, en desarrollo, en población, bueno, se abarcó un concepto yo creo que global de lo que debemos entender por seguridad. Entonces yo creo que eso es un tema que debe dar un poco de tranquilidad, porque no solamente es mirar el aspecto militar, sino otros frentes que van a ser atendidos a las comunidades. Otro aspecto que me parece importante resaltar, y lo que decía el secretario, es que el trabajo articulado es importante, y ahora lo decíamos sobre la expropiación de los bienes que han sido utilizados para expendio de estupefacientes, y ya ahí tenemos un cuello de botella, porque al encontrar solo tres fiscales, me parece importante que hay que reforzar ese asunto, y lo que le decíamos ahora desde la visión de la personería, es importante pensar en policía judicial, en más fiscales, en más jueces, que puedan atender esa demanda que tiene el alcalde en su visión, es decir, esa voluntad que hoy la está ejecutando, pero que no encuentra una respuesta cuando se hace necesario la intervención de una entidad que es ajena al municipio, pero que deben trabajar articuladamente. Otra cosa que quiero rescatar también es la personería ha venido haciendo acercamiento con los miembros de la Fuerza Pública y la Policía.
precisamente tratando de capacitarlos en todo el tema de derechos humanos, en todo el tema de tratamiento con la población, para que, digamos, tengan conciencia en sus operativos, en su quehacer, en el respeto, en el cuidado, la custodia de los derechos humanos de todas las comunidades donde van a intervenir. Nos quedan 2 minutos y yo quisiera que cada uno pues hiciera una breve conclusión, muy breve, casi que de 30 segundos, para que terminemos de darle a los televidentes y ciudadanos un panorama real de este tema de seguridad y homicidios que hemos trabajado esta noche en Punto de Giro, secretario. Bueno, yo creo que aquí lo más importante es que nosotros no, desde la administración no nos sentimos que tenemos la verdad revelada. Y todos los días encontramos personas, encontramos instituciones, encontramos la academia, encontramos el sector privado, encontramos autoridades que nos dicen cómo debemos hacer mejor las cosas. En ese sentido, estamos trabajando y así es como entendemos nosotros, como nos decían nuestros amigos del IPC, el populismo. El populismo es qué es lo que la gente quiere y atender el clamor de la gente. Una cosa es estas cifras crudas y otra cosa es la percepción de seguridad que tienen, sí, que tienen las personas. Juan, trabajamos celebro por mucho, las personas. Yo celebro mucho que podamos tener estos diálogos en medio de la diferencia. Creo que lo más importante es que tenemos las mismas preocupaciones por los problemas que hay y creo que estas discusiones tenemos que llevarlas a escenarios más amplios de ciudad para que construyamos una política de ciudad y de territorio y no de una administración efímera de 4 años. Concejal. No, yo creo que lo primero es resaltar esa voluntad de la administración, sin duda, de atacar un fenómeno como la criminalidad tan fuerte que hay en la ciudad. Y creo que nosotros tenemos que terminar es hablando de un gran reto que tenemos todos, no solamente la administración, los concejales, sino toda la ciudadanía. Y es que tenemos que ser solidarios para combatir los problemas de criminalidad de la ciudad. Y tenemos el gran reto de ir a una velocidad más rápida que los criminales, que aprenden muy rápido a cómo evadir las leyes y a cómo, por ejemplo, hacer actividades para legalizar sus rentas ilegales y cosas como esas. Personero, le tocó más poquito tiempo. Sí, no, básicamente yo creo que el llamado a atención es para la administración que siga trabajando en ese concepto de seguridad ampliado. Y lo otro, yo creo que de las familias también llamar a la cultura, a la legalidad de sus hijos, sus familiares, para de que a partir de allí empezamos a construir una nueva sociedad que pueda salir de todas estas crisis que en la actualidad se ven. Pues a los cuatro, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Telemedellín y de Punto de Giro, el programa de opinión y periodístico de nuestro canal. Llegamos hacia el final, los esperamos el próximo martes con un nuevo tema de interés ciudadano. Los invitamos a quedarse en sintonía de Telemedellín. Feliz noche, que descansen.